Tras 31 días en huelga de hambre, el estado de salud del opositor cubano Jorge Cervantes está entrando en estado crítico. Según informaron familiares, al activista de la UMPACU le está fallando el sistema renal. La naturaleza maligna del sistema que oprime a nuestra patria. El hombre que durante años ha sido objeto frontal de la represión y el abuso de poder de la dictadura castrista se encuentra hoy en delicado estado de salud. Jorge Cervantes, opositor cubano y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, está preso y en huelga de hambre desde hace 31 días, exigiendo su liberación. Está presentando problemas en los dos riñones, que puede hacer un paro renal. ¿Qué pasa? Que él en este momento no está tomando agua porque el agua de ahí dice que es todo lo que le da una de vomitar y no se la está tomando. A fin de llamar la atención ante el mundo sobre la crítica situación de Cervantes, en Miami, la Fundación Nacional Cubano-Americana realizó una rueda de prensa este viernes. Cervantes es autor de una serie de noticias, de denuncias que han salido sobre personajes de la provincia de Las Tunas, de los círculos de dirección de la provincia de Las Tunas. Cervantes se dio a la tarea de divulgar estas denuncias sobre funcionarios del Partido Comunista, del Ministerio del Interior, y esto atrajo sobre él el odio de estos personajes. Cervantes, de 48 años, fue arrestado el pasado 23 de mayo. La mezcla de su valentía con la del odio político del régimen contra él puede llevar la situación a límites irreversibles. Estuvo en celda de castigo, desnudo, hasta el día 19. El pasado lunes, el preso político fue trasladado desde la prisión Potosí hacia el hospital Ernesto Guevara. La dictadura castrista también se caracteriza por la represión y censura contra la prensa independiente. Ejemplos recientes son el del comunicador Manuel Alejandro León, que fue detenido este jueves y su casa fue requisada por efectivos de la policía y la seguridad del Estado en Guantánamo. Al mismo tiempo, los periodistas Sol García Basulto y Henry Constantín, que han sido constantemente hostigados en los últimos meses, en esta ocasión no pudieron participar en los eventos convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, porque sobre ellos pesa una denominada por el régimen regulación que les impide salir de Cuba. Por otra parte, Daniel Llorente, el opositor pacífico que corrió ondeando la bandera estadounidense ante Raúl Castro durante el desfile del pasado 1 de mayo en La Habana, ha pedido salir al exilio. Tras haber sido violentamente arrestado cuando realizaba su protesta pacífica, Llorente permanece internado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Ha reiterado que su ingreso es una estrategia de la seguridad del Estado para mantenerlo preso. Y el hijo de Llorente ha dicho que en una de las cartas recientemente escritas por su padre, pide el destierro de Cuba porque se declara anticastrista, anticomunista y antisocialista.